Si ya lo comentábamos en Entre Sábanas, Kalimba fue vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual agravado con violencia en contra de Melissa Galindo. En una audiencia que se llevó a cabo en el reclusorio oriente de la Ciudad de México y que duró 6 horas, se determinó que el cantante llevará su proceso en libertad y fue impuesto un tiempo de 6 meses para que ambas partes lleven a cabo la investigación complementaria. Ambos acudieron a esta audiencia, aunque Melissa estuvo en un espacio diferente como protección a la víctima, y al salir, ella y su abogado se refirieron, bueno, hablaron de esta determinación, y a ver, estaremos al pendiente justamente después qué sucede con este caso. Y miren, por su parte, el ex OV7 y su abogado Elícer García también hablaron ante la prensa. Miren lo que dijeron. Estoy muy tranquilo, la verdad es que sigo confiando bastante en las autoridades, sigo confiando bastante en la ley. Mi inocencia se probará con el proceso que sigue, ahí es donde estoy. Una vez más, no hay más que decir, porque de hecho el juez nos pidió de una manera bastante directa a ambas partes que no entorpeciéramos todo el proceso. Es un proceso natural, el estándar de pruebas que pide ahora la ley en la materia es mínimo para llegar a esta segunda fase del procedimiento. Lo que viene es una etapa complementaria de investigación. Lo que les puedo decir es que él está muy tranquilo.